Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No vea tú, el cabeza salami. Apaga ese cacharro y toma asiento. Vale, cuando el enemigo te va a pegar y tiene aura roja, tienes que esquivar, no bloquear. Gracias por la ayuda. Vale, es que intentaba esquivar todo, o sea, bloquear y no podía hacer nada. Me llamo Sir Yuna, y este es mi capitán, Gris Drynus. ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave, pero será mejor que le hagas caso a ella. ¿Y? ¿Quién eres? Cal Kestis. Cal Kestis. ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial. ¿Ju? Usa la fuerza para cazar a los Jedi. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales. Vaya. Supimos que los inquisidores iban a Braca. Y nos adelantamos. ¿Ah, sí? Dice, ¿vale la pena ver Star Wars? Por atrapar a un Jedi. Yo me la estoy viendo ahora desde el principio, porque no las he visto. Vale. Hay mucho que no las he visto nunca, o que las he visto hace muchos años, no me acuerdo nada. Acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nada. Sí, soy como lo supiste. Eso te ha mantenido con vida. Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? Gracias, André, por el follow. La reconstrucción. Pero perdón, no tiene nada que ver con la... No es canon, ¿verdad? Nadie más. No somos suficiente para ti. ¿El Consejo Jedi? Entiendo que no. No existe. ¿Es canon? Ah. Solo me tenéis a mí. Ah, pues joder, me habían dicho antes que no. Vale, vale. Capitán, pon rumbo a Bogan. Pero es una historia totalmente independiente, entiendo, ¿no? O sea, nunca se va a juntar con películas y ni nada, ¿no? Mientras tanto. Bueno, no me digáis. Esta mujer vivía asustada constantemente, ¿eh? Por ahora. Dice, pasa entre la venganza de los Sith y el episodio 4, es decir, entre la tercera y la cuarta. Deberás pasar página y vivir tu vida. Pobrecito. Le hicieron así un poquito el... Una barbacoa dentro del cuerpo. Madre mía, tú. Hablabas en sueños. Es bicho raro. Habló el cabeza buque, ¿eh? Uy, perdón. Bicho raro. ¿De cuánto tiempo te has pensado jugar a este juego en directo? No lo sé, a ver, lo jugaré todo. Sí, es cierto que no sé si lo acabaré hoy, porque no sé cuántas horas son, la verdad. Uy, me va a agachar con la planta. Como en Resident Evil, tío. La amarilla, ¿sabes? A ver si hago una mezcla. Y me quito el veneno. Por la cara. ¿Qué es esto? ¿Un laúd? Sí. Esto es algo que no tiene que haber tocado, ¿verdad? O sea, no. Díselo, loco. Con un porrito en la mano. Por la cara, ¿eh? Va a grabar un TikTok ahora. Esa canción es mía, de hace años. Puedes ver el pasado de los objetos al tocarlos. ¿En serio? Sientes su historia. Ah, pues mira, sí que tenía que tocarlo. Siento el eco de la fuerza en ellos. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Vale, son 10-12 horas, más o menos. Pero ya no lo soy. ¿Eres Jedi, ha dicho? Te conozco. ¿Ha dicho que eres Jedi? Pero conocí a tu maestro. Estaba hablando. Un verdadero guardián de la República. Era un héroe. Un héroe. Verás. Algo me sucedió durante la purga. Sobreviví, pero... Mi conexión con la fuerza está dañada. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Hola, Wii, bienvenido. Es como volver a ese momento cuando... Sobreviviste, Cal. Y no estás solo. Nunca más. ¿Te imaginas que este es el niño que sale en la tercera
que justamente salva al hombre este que llega al templo Jedi cuando están atacando todo. Y llega el hombre y de repente están ahí todos los clones y dice: Vienen todos los clones. Dice: no puede pasar, ha habido un altercado, todo bajo control. De repente viene un niño Jedi, pium, 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 y empieza a pegar a todo el mundo y luego lo matan. Oh, eso parecía, ¿te imaginas que es ese? No lo ocurre, se me caen los huevos ahora. Es cierto, Chris, qué bueno. Esto es Bogano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. Planetas muy bonitos, ¿eh? No. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Nos escondemos aquí? Sí, vale, Chris, es que todavía no me he visto Han Solo, tío. ¿Ves esa estructura de ahí? Creo que esa cámara contiene la clave para restaurar la Orden Jedi. Pero hace falta alguien poderoso con la fuerza para superarla. Y como tú ya no eres Jedi, me necesitáis a mí. Sé que no confías en mí. Y yo tampoco sé si confío en ti. Claro que sí. Y hola, Pato, bienvenido. Tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan cuando llegues a la cámara. Me pone muy nervioso que tengas los ojos, tan... Hasta entonces, aquí hay alguien que deberías conocer. Que la fuerza te acompañe. No quieres decir eso. Sí quiero. No quieres. Sí quiero. Fúmate la planta. No. ¡Ojo, mira ese que ha salado! Entonces busco a un Jedi. Pero si ya hay un... ¡Ay, qué salado! ¿Para qué me necesitas ir? ¡Ven aquí! ¡Camina! ¡Ay, qué salado! ¿Qué salado? Entiendo que... Vamos a ir por aquí. Un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. Ah, perdón, concéntrate. Vaya tonto, que era imbécil. Vaya tonto. No, no se concentra mucho. La mano loca. La manita. La manita, ¿vale? Vale, pues se supone que es por ahí, ¿no? Pasa que no tengo yo mucho... Sí. A ver, sí que tengo mi espada. Qué guapo, como se come la hierba, tú. Qué guapo, se come la hierba. Vale, me voy a matar seguramente, ¿eh? Quiero ver si es por ahí, pero no, no tiene pinta de ser por ahí. Se supone que es por aquí, ¿no? Joder, macho. Ah, claro, tengo que meditar, imbécil. Punto de guardado. Cal encontrará puntos de guardado durante su viaje. Interactúa con ellos para guardar tu progreso, ¿vale? Cal puede descansar y gastar puntos de habilidades para conseguir nuevas habilidades en los puntos de guardado. Bonito. Vale, tiene suficientes puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. Habla de habilidades para usarlas. Usa el punto de habilidad para aprender tajo superior. Y si me voy a poner uno ya de por sí, ¿para qué me va? ¿Para qué me deja elegir? Ahora sí ya. ¡Toma! Madre mía, ¡hala! ¿Y ese serpiente? Ejecuta un poderoso ataque que resulta letal contra los enemigos más débiles. A la F. A la F. Buah, pues lo vamos a su padre. Descansar. Vamos a darle a descansar. Descansa, tío, descansa. Se ha gastado el punto de salud y la fuerza ha reaparecido. ¿Y la fuerza dónde se ve? En el interior, caramelo. ¡Hostia! ¡Ay, qué salado! ¡Wally! ¡Bip, bip! Oh, hola, BD1. Soy Cal. Sí, estoy bien. Estoy buscando a alguien. No, a ti no. Estoy buscando a un Jedi, creo. Espera, ¿conoces al Jedi? ¿Sabes algo? ¿Qué se va? Espera. Gente, el tema de hablar el idioma de droide. Gracias. Eso, ¿sabe hacerlo todo el mundo o cómo funciona? Porque no... Es algo que no me queda claro. A ver, voy de momento por la cuarta película. He acabado la cuarta, ¿vale? La de la Una Nueva Esperanza y tal. Es la cámara. Voy por orden. Decir, dentro se supone que alguien espera. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es esto? Un mapa. Ay, porque mira el suelo. Llega hasta la cámara, ¿no? Ah, solo los Jedi. Vale, es que eso me intuía. Vale, gracias. Puedes ver el objetivo actual en todo momento en el holomapa de BD1. Vale, ¿cómo se abre el holomapa este? No se puede ver más para arriba. Ah, vale, mover, rotar. Gracias, ese que yo quería.
Vale, pues... Ah, que tengo que meter el zoom y rotar. Vale, ah, que tiene que hacer esta mierda, vale. ¿Ya me deja moverme o qué pasa? En los PTN se pueden ver los caminos sin explorar y lugares... sin explorar y lugares importantes. Vale, caminos sin explorar y caminos sin explorar. Vale, muy bien, ya lo he visto. Pulsa, vale, gracias. Okidoki. Voy a ir para la izquierda porque va a llevarme con este, seguramente. Sí, a ver. Mira qué salado. ¡Yuhu! Te digo, me encantan los reptiles, los anfibios y todo eso me flipan, tío. ¿Oye? Siento algo por ahí. ¿Puedo coger? ¡Uah! ¡Toma naturaleza! ¡Toma naturaleza! ¡Toma, panza! ¡Ven a por mí! ¡Toma! Mira. Voy a caerme. Es un bicho enorme. ¡Hostia! ¡Ah, que me atacan! ¡Parkour! ¡Voltereta! ¡Uy, qué guapo! Me lo he perdido una mitad, tú. ¿Alguien quiere comida? ¿Esto que me pongo con Call of Duty? Me flipa un poco pesado. Ah, pues yo creo que sí que le ha como Call of Duty, A ver, voy a probarlo. Parecía muy sal... Que sí, eso quería decirme de uno. No. Vale, pensaba yo que era muy Call of Duty, pero no. ¡Hostias! Ay, pobrecito. ¿Por qué mata todo lo que veo? ¿Qué he hecho? Buscaba huevos de Boglin y la manada lo atacó. Ah, vale, vale. Estoy simplemente explorando, ¿no? Viendo ecos del pasado. Gracias a una rara habilidad conocida como psicometría, Cal puede recibir información de la fuerza al tocar objetos. Esto está muy lejos. Vale, pues este camino ya lo hemos explorado, ¿no? Tío, ese bicho es enorme. O sea, pensaba que era más pequeño, pero cada vez que me acerco es más grande todavía. Qué fuerte. Vídeo satisfactorio cortando bichos con el sable láser. Pues es que es una locura, Por cierto, hoy, claro, como estoy viendo las películas en orden y tal, en orden de episodios, he estado viendo... Era por aquí... He estado viendo justamente hoy la cuarta... No voy a llegar, no. Que era el de Una Nueva Esperanza, ¿vale? Que es justamente la película del 77. Y digo, joder, digo, vaya pochada como se ve el sable láser, tú. Me he matado, tío. Vale, ¿cómo se abre el mapa? BD no está ocupado, yo quiero ver el mapa. ¿Y el mapa? ¿Dónde se ve el mapa? Ay, si tengo un robo a la espalda. Bueno. Ah, que puedo correr por paredes, me cago en mí. Parece un poco tontito cuando corre, Como corre súper tan, no sé. ¿Pero es de verdad o me está engañando? Es que tiene pinta, porque ahí están demasiado bien hechas las paredes. Ah, todavía no se puede, vale. Ven. No me corre, tío. Ah, guíame. ¡Claro! ¡Tú guíame, chiquitillo! ¡Claro! Ah, coño, claro, hay un camino aquí. Muchas gracias. Menos mal que tengo el robotito este que me indica, pues si no. Tengo que pasar al otro lado. ¿Una tirolina? ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿No lo sabías? Vale, bien, un momento por aquí porque tiene pinta... ¿esto qué es? Para recuperar. No necesito recuperarme, nada, gracias. Ya, pero hay algo aquí que quiero explorar. Vale, esto intuye que es misión secundaria. Vale, usa la fuerza. ¿Qué es este sitio? No sé, qué guapo, ¿no? La mano loca ataca de nuevo. Qué salado. Vale. Ahí tengo que llegar a ti. Vale, esto para parar a los demás, ¿verdad? Sí. Vale. Entiendo que es por aquí. No, perfecto. Pues pensé que era más épico de lo que pensaba, pero no. Sentigamos el eco. Sentilo. El
Jedi usaba este lugar para estudiar la esfera. Aún siento su emoción. Ya pedí a otro sitio más seguro, ¿verdad? Pues te digo, gente, pensaba que era más complicado, en plan de hacer una cosita, hacer un no sé qué, ¿sabes? Pero no, no, no. Vale, allí podemos llegar o algo. Es que allí hay algo para coger, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no se puede. Ah, pero para volver tenemos que utilizarlo, ¿no? No me puedo subir ahí arriba. Ah, pues por la cara, ¿no? ¿Y cómo volvemos ahora? Ah, las enredaderas, gracias, joder, gracias. Es solo para la izquierda. Sí. No, no, pero súbete. ¿No se sube? Así. No puedo ir para allá. No, más enredaderas. Creo que no se puede ir por ahí, pero no tiene lógica, ¿no? O sea, sí que se va a poder ir, pero de momento no sé si podré. ¡Corre, corre, corre! Vale, dice, en este juego vas a tener que subir y volver para obtener cosas o realizar objetivos. Vale, o sea que de momento hemos ido por aquí, pero ya podemos ir de nuevo para atrás. Vamos, DB1, como te llames. DB1 era BD1. Cuidado con eso, no parece seguro. ¿Me puedo caer de aquí? En plan, si no lo hago bien. Hostia, madre mía. ¡Ay, no! Toma, doctor. Espera, BD1. ¡Ay, no! Yo. Vale, mierda. Madre mía, se ha escondido. ¡Portereta! ¡Atácalo con Fu! Qué guapo, tío. Uy, es que sería una locura tener un sable láser, gente. Mira cómo se quedan todas las cosas, tío. Madre mía. Oye, qué valiente eres. ¿Estás bien? ¡Ay, pobrecito! Espera. ¡Qué salado! ¿Me dejas? ¡Ay, qué salado! ¡Mira! Oh. Vale. ¡La secla patina! Bueno, el conector está roto, pero creo que así podrás volver a andar. Hola, Guille, bienvenido. ¿Y el Alex? Prueba a ver. Bopip, bopip, bopip. Sí, yo también iba para allá. Vale. Bueno, antes hay que ver cómo salimos de aquí. Bueno, pues de momento vamos a coger esto. ¿Esto qué es? Ah, para mejorar. Qué guay. Ah, ¿puedo cambiar el color? Ah, puedo cambiarle los colores. Ah, pero qué guay. Espérate, espérate, espérate. Azul, naranja, contenido premium. Bueno, perdona, ¿Se puede poner? Ah, tengo contenido premium. ¿Y eso? A ver. ¿Y por qué tengo contenido premium? Buff. Está bien chulo, ¿eh? Está bien chulote. Vale, pues no sé qué tenía contenido premium, la verdad. Emisor, pero a ver. Ah, emisor. ¡Hala! Campaña de Migueto. Las parvinas, loco, Migueto ahí. Me gusta más este, tío. Venga, vamos a cambiar por, que sé, por cambiarlo, ¿vale? A ver, esto es interruptor. Umbrana. No sé qué coño me han dado, nada. Uf, este está muy guapo, ¿eh? Este está loquete, a ver. Este, todo la ET. Uf, eso sí, tonto. Material. Mira. Este, pues ya estaría. A ver si sale el ecito ahí. Buf, qué guapo, ¿no? Ni se ve lo que he puesto. Ah, ¿te puedes personalizar la ropa del personaje? Qué guapo. Ah, digo, aquí es, no. Qué guapo, tío, qué chulo. Bebés, yo por ahí no quepo. Tranquilo, encontraré una salida. ¿Por ahí, por dónde? Ah, pero... Más sentir de la fuerza, más eco de fuerza, ¿qué es esto? Quien viviera aquí lo usó como almacén.
Hay alimentos y suministros. Bueno, pues tú no serás científico, ¿no? Madre mía, vaya lince, chaval. Muy estrecho, pero servirá. Vale, bip, bip, bip. ¿Dónde estás? Bip, bip. Bueno, solo hemos llegado por... Ah, por aquí, vale. Quepo por aquí perfectamente. Buf, pero lo rompo. Qué guapo. No hay nada más, ¿verdad? A ver esto. Examinar, ¿examinar qué? Espérate, a ver. Esas enredaderas llevan a alguna parte. No, en serio, wow, otro lince, madre mía. Hoy es el día de los linces, ojito, están en peligro de extinción. Sálvenlos. Por allí, o por ahí. No. Bueno, a ver, por aquí. Voy a ir por la izquierda, porque supone que es por la derecha. Perfecto, la verdad, nos ha enganchado. Ah, ya van al mismo lado. Vale, pues estupendo. Pensé que iba a ser así más rápido, pero no. Vale, eso tiene que... Tiene electricity, ¿no? Me voy a pegar un chispazo si voy por ahí. ¿Es por aquí seguro? Sí, es por aquí 100%. ¿Qué caso? Ay, que suena para ahí. Vale, tengo otra manera de cortar esa electricidad. No tiene nada que ver. Vale, esto tenía que ocurrir, ¿no? Pero bueno, como no se puede hacer nada. Sí, me tengo que poner el chispazo. Sí, estoy bien. ¿Me cura? Me cura. Míralo, qué grande. ¿Un estimulante? Droquita no, ¿eh? ¿Cuántas sorpresas? Bueno, un poquito. Es parte del juego. Mucho mejor. Gracias, pequeñín. Bip, bip. Vale, probemos otra vez. Vale. Venga. Qué salado, tío. Qué guapo. Puede curarte. Llegaste hasta aquí. Puede curar a Cal con viales estimulantes. No conozco droides con mala memoria. A ver, comienza el viaje. Cal Kestis, vaya nombre, tío. Un antiguo Padawan Jedi llevaba oculto en Braca desde que se promulgó la Orden 66. La Orden 66, que me enteré yo hace poco, bueno, de hecho, hoy o ayer, porque vi la película, es de los clones de matar a todos los Jedi. O sea, de matar a todos los Jedi y todo eso. Cal se unió a un grupo de chatarreros y vivió escondido durante años, pero se delató a usar la fuerza para salvar a su amigo Prauf de una caída mortal. Esto provocó que las implacables segunda y novena hermanas lo atacaran. Cal se salvó por los pelos gracias a dos individuos misteriosos, Cere Kunda y Gris Dritus. Ahora se encuentran en el remoto planeta de Bogano, dispuestos a descubrir los secretos de una cámara ancestral. ¡Buf! Impresionante, doctor. Muy guapo, ¿eh? Sí, sí, muy bien, amigo. Eso no lo discutiré. Gente, luego me pongo de otro color, ¿vale? Me he puesto ahora naranja, me pone luego... Luego me pongo otro. Mapa holograma, a ver, en cualquier momento. Eso rojo significa ha bloqueado, ¿no? Sin más. Vale, se supone que es por arriba, ¿no? Se supone que es por aquí. Vale. Cortar. Ah, claro, vale. Si lo de abajo es donde hemos ido antes. Vale. A ver, pero lo de abajo. A ver. Ah, pero lo de abajo. Ah, pues mira, vamos a hacer una cosa. Ya que insistís, voy a ponerme el esto verde, ¿vale? Aquí estamos aquí. Voy a poner la espada a ser verde. Vale, color. Naranjote. Ay, cómo está el naranja. Aunque yo soy más de ponerlo rojo, ¿vale? Aunque de momento. Hostia, es que el verde se ve guapo. El naranja se ve apagadillo. El verde se ve canelón, ¿eh? Mantecón. Como diría Pablote. El juego creo que son unas 12 horas. Creo, ¿eh? Ah, me sube solo, qué bueno. Vale, pues para arriba. Como España.